Les doy la bienvenida al taller de formación de presupuestos y costos. Hoy nos acompaña Javier Francia, quien es productor y showrunner argentino, asociado a diversas series, telenovelas y películas en Argentina, Colombia y Latinoamérica. Ha producido para Netflix, RCN, Venevisión y La RAI, entre otros. Actualmente está en la realización del canal Atlántida TV y productor de las primeras novelas de Netflix para el 2022. Antes de darte el paso a la palabra a ti, Javier, le doy paso a María Cecilia Londoño, quien es la coordinadora del Grupo Interno de Trabajo y Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos y asesora al viceministro de Conectividad. Hola, buenos días a todos. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos en este gran proyecto. Yo he estado acompañándolos por algunos tiempos en algunas diferentes charlas que hemos tenido. Quería pues darle la bienvenida a ti, agradecerte por tu generosidad en tu tiempo y en tu conocimiento y contarles a todos pues que esto para nosotros ha sido como un gran reto y un gran logro poder estar desarrollando estas charlas, estos talleres con los cuales buscamos que ustedes se fortalezcan y fortalecer un poco la industria. Esto, como nosotros lo hemos denominado, que se llama Promoción Audiovisual Colombia, que es el PAC, busca generar alianzas para la compraventa de contenidos y el desarrollo de coproducciones. Y eso es lo que queremos, desarrollar esta línea de formación para aquellos que están generando contenido colombiano se puedan capacitar y puedan tener una mejor oferta y una mejor propuesta para poder abrir el mercado internacional. Para nosotros es un placer contar con ustedes, solamente quería darles un saludo muy pequeño, no quitarte más tiempo, gracias a todo el equipo que está acá por haber hecho esto realidad, y bienvenidos a tu charla, aquí estaré pendiente de ti. Bueno, muchísimas gracias. No sé si, qué pena contigo, no sé si Juan Manuel quiera dar un saludito. ¿Estás en mudo? No se te escucha. Tienes el micrófono. Hola. Vale, no, muchas gracias. Yo creo que Merecita resumió muy bien lo que estamos haciendo. Creo que es una gran iniciativa. Muchas gracias, María, además, por apoyar todo este tema con todo tu equipo, que ha sido fundamental para esto. Yo creo que hoy estamos acá con un gran profesional, con Javier Francia, que además tiene un trabajo ahora en Colombia muy importante para nosotros, que va a producir la primera telenovela que se hace en el país para Netflix. Yo creo que eso es sumamente importante, es un giro clave, y escuchar lo que tiene que decir sobre la internacionalización y su experiencia en producir contenido a nivel internacional va a ser esencial para lo que estamos construyendo. Muchísimas gracias, y sin más, Javier, adelante. Tu público está aquí, son más de 47 productores ya y esperamos unos 60. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Espero no se aburran. Quería agradecer a Magdalena Sánchez por convocarme, al Ministerio TIC, a Telecafé y a Teleantioquia, que son los que están apoyando todo esto. Muchísimas gracias a todos. A Juan, a María Cecilia. Estoy muy contento de poder contarles un poco de mi experiencia. No iba a contar esto, pero hablándolo con Juan, lo voy a contar a ver si se animan un poco más, que es cuando y ahora vuelven las ferias importantes, que cuando yo empecé, y no sé, en mi caso, para uno de pronto hacer una inversión importante a la feria, ir a Europa, a ver, arranqué yendo por la feria de la MIPCON, que es la más importante, es la feria más importante de todas. Bueno, el costo de ir a la feria, de todo eso, fue mucho, y de pronto tuve una sola reunión en la feria. Y bueno, cuando volví, yo había empezado a producir acá en Argentina cosas pequeñas, pero quería ir a una cosa más internacional. Estaba medio decepcionado porque había tenido una sola reunión. Entonces, vuelvo a hablar con mi amigo, expresidente de Pramer, lo que es Cablevisión ahora, que es el cable operador número uno de la Argentina, y le digo, Claudio, le digo, la verdad que estoy decepcionado, le digo, porque la verdad que fui, que esto, que lo otro, está bien, me pasé bárbaro, una semana en Europa,
pero tuve una sola reunión, la gente no me habla, no me mira, te saluda, pero no, nada, no, digamos, no lograba hacer nada. Y me dice, no, vos tenés que ir y vas a ver que cuando me dice, cuando yo en mi momento de presidente de Pramer, que iba a comprar, de pronto había una persona que yo la veía en una feria, la veía en otra, la veía, y ya la tercera feria que la veía, yo ya la saludaba, porque no sabía si era un compañero de colegio, si de dónde lo conocía, y entonces a partir de ahí, no los quiero aburrir más, es la presencia y de que la gente te vea con tu producto, con tus productos y todo, es importantísimo. La gente se acostumbra a negociar con alguien que ya lo vio varias veces. Cuando uno es nuevo, es bastante más difícil. Pero nada, eso para que se animen a las ferias. Igualmente me cuesta contarlo, soy más divertido que esto, no soy tan aburrido, pero no estoy muy acostumbrado. Bueno, a ver, voy a lo concreto de lo que creo que es lo que más les interesa. Lo primero que nosotros tenemos que... A ver, todo arranca desde un proyecto. Digamos, el guión es la madre del proyecto. Si nosotros no tenemos un buen guión, digamos, no tenemos nada. No hay buen presupuesto, no hay buena producción, no hay nada que enamore hoy a las plataformas, que son los que tienen la plata de verdad. Algunos canales todavía tienen dinero, pero si no, son las plataformas. Es el guión. Todas las cabezas de todas las plataformas, los que son ex-guionistas, son todo, gente del mundo de la televisión, pero todo arranca por el guión. Digamos, el guionista, el autor, es el que abre las puertas. A ver, tendría que haber sido siempre así. Porque, a ver, si no, grandes actores o grandes directores no hubieran hecho fracasos. Y de pronto se han vuelto estrellas mundiales, actores que no conocían nadie, debido a estar en un excelente guión. Entonces, primero tenemos que partir del guión. Digamos, un buen guión fuerte, sólido, concreto, que en pocas palabras se entienda, es fundamental para cuando nosotros salimos a vender. Tiene que tener, a ver, cuando nosotros damos el pitch del guión, cuando tenemos la oportunidad de sentarnos con el cliente, tiene que arrancar con un buen gancho. No sé si se entiende gancho en el español colombiano, pero tiene que tener un buen agarre. Yo apenas te cuento tres o cuatro cosas, tiene que venir un golpe de impacto donde vos te quedes ahí helado y quieras seguir escuchando. Entonces, arranquemos por el guión, no por qué producción, si vamos a chocar un avión o romper un auto o algo, no, arranquemos por un guión sólido. En lo que es guión, bueno, si quieren después lo que es guión, qué es lo que, después con alguna pregunta, la televisión, a ver, vuelve al culebrón. Digamos, las series de mucho impacto, que esto que el otro, están funcionando, pero nada se compara con lo que está funcionando el culebrón. Por ejemplo, ¿Quién mató a Sara? Fue el éxito mundial de Netflix en todos los idiomas. Se vio, fue número uno en Londres, igual que en Colombia, igual que en Argentina, igual que en España, igual que en París. Digamos, no es y es un culebrón. Es un culebrón, a ver, que ya estaba preparado para hacer dos, fue cortado, fue grabado todo junto, por eso tuvieron la segunda temporada tan directa, pero fue un culebrón. Y eso los terminó de animar a empezar a hacer novelas, directamente pedir una novela, no una serie culebrón. Entonces, hay encargadas cuatro novelas de 40 capítulos, de las cuales una la vamos a hacer nosotros, y nada, viene por ahí. Después, una vez que nosotros tenemos uno, dos guiones, tres guiones, digamos, lo que tengamos para salir a vender, tenemos que estudiar muy claro, todas las plataformas son distintas. Entonces, ¿quién es el cliente? Es fundamental. Entonces, con cada cliente que nos vamos a sentar, es fundamental que nosotros estudiemos al cliente. ¿Cuáles fueron sus éxitos? ¿Cuáles fueron sus fracasos?
¿Cuál es su bebé favorito? Estudiar todo lo máximo que podamos saber de ese cliente. Y aparte de ese comprador que ha sido director, ha sido, digamos, en algún momento se sentó en algún lado para estar ahí. Que entonces, tener bien claro con quién nos vamos a sentar. Porque aparte todas las plataformas son distintas. Por ejemplo, si vos le vas con un culebrón a Amazon, hoy Amazon no está para el culebrón. Por ejemplo, el que está para el culebrón es Netflix. Netflix, si va por un camino en donde Netflix se quiere quedar con la televisión entera. Entonces, va a abarcar todo lo que mira cualquier persona desde la casa. Entonces, el culebrón está apuntando, porque antes Netflix era, no sé, se mira a la noche, nada. Ahora con las novelas, ellos están teniendo en los horarios de la tarde, digamos, el ama de casa, en vez de mirar la tele, de pronto está mirando una novela de Netflix, una serie. Que, a ver, esas series de hoy son más novela que serie, digamos. Son culebrones cortos con más dinero de producción. Entonces, Netflix está volviendo eso. Ya lo está, digamos, no es que se está volviendo eso. Amazon es una cosa más cool, va por otro lado, digamos. Si vamos a HBO, va más arriba, sería otro tipo de serie más profunda. Entonces, claramente si queremos ir con un infantil, vamos a Disney, digamos, tenemos... Hay que tener muy claro lo que tenemos en la mano y para quién es. O es parecido a un éxito de quién. Si nosotros leemos el guión y lo vemos parecido a un éxito de alguien, decimos, bueno, vamos a buscar este. O si encontramos a alguien que nos atienda y no tenemos el producto para la persona que nos atiende, y tenemos que salir a buscar el producto para llevarle el producto al comprador, al posible comprador. Busquémosles, no forcemos... el guión nuestro, una cosa que sí se las aconsejo, que yo lo he cometido, ese error y todo, cuando uno está enamorado del guión y vos empezás a hacer el pitch y te das cuenta que del otro lado te dicen, no, la verdad que no me gusta que tenga, no sé, X, fantasmas. Y vos y le querés convencer de que no, que tenga fantasmas es lo mejor que puede pasar y todo, y la persona se empieza a aburrir y vos estás queriendo convencer de vender que lo que tuyo es genial, aunque sea así. Les aconsejo que no. Es girar 180 grados y está bien los fantasmas. Era un detalle chiquitito, lo saco y sobre la marcha empezar a pensar otra cosa que los vuelva a contener. No dejar que el comprador se aburra ni ponga cara de nada, porque ahí automáticamente no te volvés a sentar. Y cuando algo no gusta, que también lo he hecho, otro error que he hecho, que uno está convencido, le cambia 4 o 5 cosas, que esto que el otro, para que parezca que es otro producto, y lo vuelve a llevar, vuelve a rebotar. Entonces, aparte se dan cuenta que vos, como que estás enamorado, te dan otra reunión, no, te voy a presentar, y vos le llevas el mismo producto, le cambiaste los nombres, cambiaste esto, cambiaste el otro, cambiaste 4 o 5 cosas, pero la esencia sigue siendo la misma, también se dan cuenta y vuelve a rebotar. Entonces, cuando uno no va por un lado, a ver, puede ir con ese producto a otro, pero no seguir intentando con el mismo. En un momento me habían preguntado el tema de los presupuestos, que esto que lo otro. Bueno, el presupuesto hoy lo decide el cliente. Digamos, cuando vos vas a una plataforma, a ver, primero y principal, ellos saben lo que están buscando. En vez de serte sincero y te decir, mirá, estoy buscando, no sé, una novela, una serie donde tenga, dejan hablar o escuchan a todo el mundo sabiendo lo que están buscando para ver si alguien les trae lo que están buscando. Entonces, es muy. No te dan ninguna señal de qué es lo que están buscando. Pero ellos saben lo que están buscando y saben lo que lo van a pagar. Entonces. No es que nosotros podemos ir y decirle, mira, tengo este producto y lo vamos a pagar, a ver, te va a costar, no sé, $50,000 el capítulo. No los tienta lo barato, no, a ver. Quizás a un canal de televisión, sí, pero ya te dice, hola, ¿qué tal? Tengo $50,000 el capítulo. Y ya está.
Y bueno, y uno tiene que tratar de hacerlo con eso. Pero si uno va a una plataforma, el número de las plataformas de hoy, estás hablando de entre, para una novela de 40 capítulos, estás hablando de entre 250 y 300 mil dólares el capítulo. Y te lo dicen ellos. Te dicen, mira, la plata es esta y ellos van a tener el control de cómo vos la vas a gastar. Digamos, a ver, contame en qué la vas a gastar. Entonces, primero vas a hacer todos los guiones de la novela o de la serie, digamos. En las series tenés más, tenés una serie de 12. También se han hecho series de 12 con ese presupuesto, con 300, 350. Si la serie es una serie de acción, podés llegar a una serie de 600. Ya si es un producto conocido y todo, ya podés ir a valores que, a ver, a mí me superan. Pero ellos te van a decir cuánto. Entonces, uno no se tiene que preocupar de entrada por cuál va a ser, a ver, si estamos hablando de una plataforma, no se tiene que preocupar de entrada por cuál va a ser el presupuesto, sino cuál va a ser la historia. Una vez que tenemos la historia, y aparte ahí empieza a variar el presupuesto. Una vez que tenemos la historia, se hace el presupuesto, y el presupuesto es un presupuesto básico, digamos, no básico. Claramente, de todas las cosas que nosotros vamos a necesitar para hacer la historia, falta el elenco. Entonces, cuando la plataforma quiere tal o menos elenco, ahí empieza a poner un poco más de plata, o esto o el otro, o te pide un director más reconocido. Digamos, ahí se empiezan a abrir las puertas o subir o bajar las puertas hasta que se llega a decir, bueno, vamos a gastar tanto. Es muy importante, cuando uno hace el presupuesto, no olvidarse de nada. Ni para exagerarlo, ni para bajarlo. Porque no gusta tampoco quedarse corto con el presupuesto. Y de pronto, a ver, porque uno puede, hay modalidades donde uno es responsable del presupuesto, uno se queda corto y lo que hizo fue perder plata. Después está el presupuesto por fee de producción, en donde uno se va a llevar un fee determinado según el costo, y el costo se hace de entrada. Entonces, si nosotros vamos a decir, no sé, son 10 millones de dólares el presupuesto, el fee es el 10%, es 1 millón de dólares. Ahora, si gastaste 10 millones 500, tu fee ya está fijado, pero ese enojo de 500 más, 1 millón más, lo pagás en la próxima producción. Digamos, no quedás bien parado. Está bien, no perdiste la plata, pero no quedás bien parado. No es una buena posición. Entonces, tomarse el tiempo de hacer un buen presupuesto y bien calculado y todo, claramente es muy importante. Es muy, muy importante. Una cosa que muchos no le dan tanta atención, y a mí, por ejemplo, me salvó una novela. Creo que en Colombia le dicen planner, que lo que es acá es la persona que hace los planes de producción. También, realizando la primera temporada de Heidi, una novela de 60 capítulos, que tuvo 2 temporadas, yo tenía todo el equipo, venía bien, no estaba logrando meter la cantidad de escenas que tenía que meter, que esto, que lo otro. Bueno, y a los 2 meses de producción, yo estaba bastante preocupado, me cae como un ángel del cielo una productora colombiana que había trabajado conmigo en Chica Vampiro, en Yo Soy Frankie, que es Ángel Ardila, que se había venido a vivir a Argentina, que esto, que lo otro, que esas cosas de amores, y buenísimo, y que estaba buscando trabajo. Yo tenía todo el equipo completo, le digo, pero mirá, le digo, no me están resultando los planes, ¿te podés sentar, por favor, a ver el tema de los planes? Y me dice, sí, sí, como que no, bueno, sentate una semana, qué sé yo. Bueno, es una a ver, es corto, pero a ver, la que realizaba los planes era fan de los actores. Entonces los actores iba acomodándolos, ay no, que tengo dentista, que tengo esto, que tengo el otro, y le iba haciendo el favor a todo el mundo, y fue destrozando todo el plan de producción.
Entonces, bueno, esta Angelita, pobrecita, se peleó, la odiaban todos, porque cuando le digo, bueno, hago un cambio, dejo a las dos personas, la dejo a cargo a ella, pero a lo que voy es que me salvó la novela. Yo venía grabando, no sé, por decir un número, en dos estudios al mismo tiempo, más exteriores, 20 escenas por día, y con ella rápidamente a los 15 días estaba en 30 escenas por día, 40 escenas por día, digamos, fue un abismo lo que habíamos logrado. Entonces, y debido a eso, sobre el final llegamos con el presupuesto y al último día con el plan perfecto que se había diseñado para la producción. Entonces, el tema de tener un buen diseño de producción y una persona que esté rápida, porque las cosas pasan y entonces cambiar y va, y entra este y entra aquel, y eso es fundamental. Fundamental que la gente no sea, nosotros acá le decimos cholulo, que no sea fan del actor y que esto que el otro, todos estamos para trabajar. Yo sé que el actor de pronto a veces cae con simpatía, que no sé, que durmió, que llegó tarde, que esto que el otro. No, hay que ser muy, muy correcto. Es una fábrica. Está bien, el actor tiene que estar más relajado porque es arte, todo eso es hermoso, suena divino, pero es una fábrica. Y el actor es un obrero. Entonces, no quiero ser malo con los actores ni nada, pero a ver, uno tiene que estar, el horario que tiene que estar, tiene que cumplir, tiene que dormir a la noche. A ver, no podemos estar 3 horas maquillando a un actor o a una actriz porque se acostó a las 4 de la mañana. A ver, tampoco podemos andar educando a la gente. Entonces también es muy importante la contratación de la persona indicada para lo que vamos a hacer. También es muy importante, si nosotros vamos a hacer una novela de 60 o... Ya las de 120 no se hacen y las de 200 menos, pero uno puede tener una oportunidad de 60 y después va subiendo. El director tiene que ser un director que haya hecho novela. Y el actor tiene que ser un actor que haya hecho novela, porque es más fácil bajarlo, digamos, un actor de novela lo llevamos a una serie y... Quizás le tenemos que pedir que baje un poco y que sea un poco menos, pero está acostumbrado a un ritmo, a darle, y de pronto viene acelerado, que esto, que el otro, y no se toma tanto tiempo para la escena y todo, pero se acomoda perfecto. El director de la novela, vos le das una serie y lo más normal es que le sobre el tiempo, salvo que se ponga en la espalda que ahora tiene una serie y la quiere romper, que tenga un ritmo de trabajo donde le sobre el tiempo. Ahora, cuando los queremos cambiar para el otro lado, seguramente nos vayamos a encontrar con que le falta el tiempo. Le vamos a pedir al actor que actúe más rápido, al director que haga más escenas, y es más complejo. Entonces, hay directores y hay actores que han hecho de todo y que son geniales y todo, pero evaluar quién es el director y el actor para el producto que vamos a hacer. A ver, es lo que a mí, por experiencia, me sirvió. Cuando lo querés cambiar, bueno, una cosa, a ver, yo soy especialista en infantiles. En una de las novelas se me ocurrió traer una actriz que quería ser un infantil, ella venía de series, cosas así más oscuras, que esto que el otro, porque no sé, porque tenía un hijo y decía que el hijo no la había visto nunca en un programa infanto-juvenil, un hijo chiquito. Y bueno, y la verdad que fue un error, yo dije, bueno, va a venir a romperla, va a hacerlo por el hijo, no, y la verdad que se aburrió. Es en comedia, digamos, a mí no me dio resultado. Una buena actriz y todo, pero no me dio resultado. Cuando alguien está acostumbrado a algo más picante, más arriba, a mí en lo personal no me dio resultado. Entonces, está bien, tampoco hay que encasillar a la gente, y siempre hay gente que es muy versátil y todo, es espectacular. Pero
si vamos a jugar sobre seguro, es el que viene haciendo esto y lo hizo bien muchas veces, y vayamos por eso, por lo menos rodeémonos de la mayor cantidad de posibilidades para lo que vamos a tener. Entonces, otro tema que me habían comentado que no entendían, que no se entiende muy bien, igualmente acá tampoco se entiende muy bien, es el tema del showrunner. El showrunner es alguien que... A ver, en Estados Unidos, ellos cuando arrancaron con las series... Lo que pasa es que también arrancan con tiempo, arrancan con plata, digamos, es un mundo distinto al nuestro en Latinoamérica. Cada vez, a ver, las series más exitosas, hispanas y todo, se están acercando, pero creo que hasta que estemos igual por igual, creo que no nos va a pasar nunca. El autor, digamos, escribe un capítulo y es el showrunner de ese capítulo. Puede escribir toda la serie y es el showrunner de toda la serie. A ver, como en las películas, el director o es autor de la película o estuvo escribiendo la película con el autor a la par, que la entiende, entonces es el showrunner, a ver, el director es el showrunner de esa película. Esto en las series quisieron hacer como una cosa similar, lo que pasa que hay autores que no tienen la capacidad de dirigir al actor, dirigir las cámaras, ver la posición ni nada. No, no, a ver, son autores. Pero sí saben la esencia de lo que escribieron y de lo que quieren ver y de lo que quieren transmitir. Entonces, ese autor tiene que tener una excelente relación con el director, un excelente diálogo y de confianza, donde, porque aparte el showrunner... es una persona que, a ver, sabe cómo pensó la oficina del personaje, cómo se viste, digamos, cómo se peina, si se lava los dientes después de cada comida o no, digamos, lo soñó. Entonces, nadie le va a poder explicar al autor cómo lo soñó. A ver, ha pasado que de pronto... guiones que eran, a ver, no hablemos ni buenos ni malos, un guión que vos, a ver, es como un libro, si nosotros nos ponemos, no sé, repartimos un libro a todos los que estamos hoy acá, y dentro de una semana, digo, a ver, ¿qué vieron del libro? Cada uno va a ver un libro distinto, todos, a ver, es muy difícil que miremos todos, o que leamos todos el mismo libro. En el caso del guión, cuando pasa a la dirección y cuando pasa al actor, hay tres pasos en donde el que escribió acá quizás se encuentra con una cosa totalmente distinta, puede ser mejor o peor, que lo que llega a la actuación. Porque cuando el guionista escribe... El director lo lee, lo interpreta, no tuvo contacto con el guionista, le cayeron los guiones, punto, esto es lo que hay que hacer. Bueno, si ese director es un buen director, va a lograr que el actor haga lo que el director quiere. Si es un director de cámaras y no es un director de actores, el actor va a lograr lo que el actor quiere hacer. Entonces podés tener tres pasos distintos. Eso te puede mejorar o te puede empeorar totalmente la serie. Generalmente, a ver, si el guión es bueno, el director le puede pegar un poquito más arriba porque tiene un vuelo distinto a la hora de dirigirlo y todo, lo va a hacer mejor. Y si el actor encima es bueno, es una cosa que va creciendo porque es en equipo. Ahora, puede pasar cualquier cosa. El director puede agarrar y destrozar un guión. El actor no lo veo tan culpable porque si el actor está destrozando un guión, el director se tiene que dar cuenta. Acá pasó algo, nada, tengo un montón de amigos, actores, directores, que esto que el otro, no voy a dar nombres ni nada, pero por ejemplo, habían puesto un showrunner que, no sé, porque sí,
a ver, que no tenía nada que ver con el guionista, ni nada que ver con el director. Nunca se sentó el showrunner con el director a hablar de para dónde va la novela. Y se la pasaron peleando hasta que se, digamos, 2 meses, hasta que el showrunner se terminó yendo. A ver, el showrunner, el director le decía algo al actor y el showrunner iba por el otro lado y le decía, yo me imagino otra cosa. Los actores totalmente confundidos. Nadie entendía, a ver, a quién, a ver, llamen al guionista, decían, a ver cómo actuó. Una escena que fue la del escándalo que terminó ahí, una actriz muy reconocida acá, personificando un personaje de 50 años, se entera que el marido es gay. Entonces, cuando el marido le está diciendo que es gay, que esto, que el otro, se pone a llorar. Que estaba concordado con el director. Entra el showrunner y le dice, no, ¿cómo vas a llorar? Estamos en el 2021, digamos, hay un montón de porcentaje de la sociedad que es gay, que esto, que el otro, tenés que ser más actual. Y dice, pero yo soy una mujer de 50 años. Dice, a ver, estuve casada 30 años con esta persona, me entero que es gay, no la estoy pasando bien. Porque aparte, bueno, ahí se empezó una pelea entre el actor, estaban los dos actores de acuerdo, el director, el showrunner, que esto, a ver, como que el showrunner se terminó yendo. El showrunner, a ver, a lo que voy, no es una persona que puede entrar por la ventana. El showrunner o es el guionista. Lo que pasa es que pasa mucho que los guionistas de televisión son personajes más introvertidos, son excelentes escritores y todo, y no están acostumbrados al contacto directo con la gente. Pero a ver, o es el guionista, o es alguien muy cercano al desarrollo del guión, donde estuvo creciendo. A ver, puede que no sea la persona que lo escribió, pero estar en un contacto directo, digamos, con el guionista, a ver, el guionista lo fue soñando y el otro, a medida que lo fue soñando, lo fue entendiendo. ¿Y cómo te imaginaste esto? A ver, estar en el día a día en la escritura del guión. No es alguien que de pronto lee el guión, podría ser un tipo muy profesional que de pronto lee el guión, todo el guión, digamos, 12 capítulos, 40, 60, 10, 8, lo que sea, y se siente con el guionista a apuntar la esencia de todo lo escrito. ¿Y cómo te imaginaste este personaje? No sé, ¿usa lentes, no usa lentes? A ver, ¿es flaco, es gordo, es rubio, es alto, es morocho? A ver, ¿tiene perro, no tiene perro? Digamos, empezar a hacer un trabajo arduo para entender todo lo que escribió. Que ese trabajo arduo también lo puede hacer el director. Lo que pasa es que en Latinoamérica hay un tema de plata, de dinero. Se escriben las cosas sobre la marcha, se van cambiando sobre el presupuesto, sobre el actor que vamos teniendo, sobre todo en Argentina. Colombia es mucho más serio, muchísimo más serio. Todo se va haciendo sobre lo que vamos teniendo. No tenemos plata para pagarle al director para que se siente con el guionista 3 meses a leer y a sacarle el jugo a todo eso. Entonces, lo que más puedo aconsejar es, si ustedes le obligan a, le tiran un showrunner por la ventana, como diciendo, mira, te contrato, que esto, que el otro, pero el showrunner lo pongo yo, es acomodarse, porque si, a ver, si te lo tiran por la ventana no te queda otra, y sentarse con él y con el director y con el autor, empezar a concordar para no marear a nadie, no marear a la gente de arte, a la gente de vestuario, porque si no empezamos que pintamos... un director que yo tuve, en un momento al de arte, había pintado todo un lugar azul, digamos, muy lindo, a mí me gusta mucho la parte de arte. Yo vengo de la construcción. Y aparece el director y le dice, el azul trae mala suerte. Yo no podía creer lo que estaba diciendo. Trabajar en equipo es fundamental. Si empezamos con los egos de que esto, el otro, creo que mi mejor, no quiero decir consejo, lo que para mí es lo mejor es tener una relación excelente con el guionista. Te salva,
porque aparte, sobre todo cuando es más largo el producto, pasan las cosas. A ver, ahora con el COVID la gente se enferma, todo. Hay que tener una relación excelente con el guionista para que te entienda, para que te entienda en plata también. Porque aparte el guionista, si se te delira, el que te lo baja es el guionista, porque tenemos que estar de acuerdo que, a ver, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer aquello, no me hagas una fiesta multitudinaria cada 20 escenas, digamos. Hay que ver cuánta plata tenemos y cuántas fiestas vamos a hacer. El productor, creo que para mí es un mediador entre el guionista, el director, si toca un showrunner, ojalá que sea una persona consciente y capacitada y no quiera venir a pisar cabezas, digamos, porque pisar sin experiencia, sin la experiencia del guión, ¿no? Es venir a decir cualquier cosa. Y como es lo que yo estoy, lo que digo, siempre termina en un tema de dinero, o tiene que ser mucho amor, que la gente vaya a leer y estar con el guionista, a ver, porque, a ver, escribir, buenos 12 capítulos y son 4 meses. A ver, de un guionista de primera línea, escribir unos buenos 40 y son 8 meses. Entonces, ese guionista ya se le pagó por eso, que esto que lo otro, ahora pagarle a otra persona para que esté, porque si no el director agarra y se lee los 40 capítulos o los 2 en 3 días y al cuarto día está en el set listo para grabar. Y sí, a ver, es un tema de que necesitamos que pase eso, sí, pero por un tema de plata. Pero se puede, a ver, hay que hacerlo mejor, sobre todo acá, allá se hace mejor. Hay un poco más de plata, se considera un poco más el estudio de antes de empezar a grabar. Grabar, digamos, practicar las escenas sin cámaras la mayor cantidad de tiempo antes está bárbaro, porque que los actores se vayan conociendo. Hay un montón de cosas que, a ver, por ejemplo, que, a ver, es un tema de plata. Mi socia escribió La Wire para Netflix Brasil. Eso se iba a hacer en México, un tema de pandemia, que esto que el otro, lo íbamos a hacer nosotros en México, fue a parar a Brasil. Los brasileños tienen otra plata, están grabando secuencialmente la serie. Es una serie de 13 capítulos y se graba la escena 1, la escena 2, la escena 3, como si fuese cine, la escena 4, para que el actor vaya creciendo con el personaje hasta que llegue al final de la serie. Nosotros, no, yo nunca tuve la plata para hacer eso, siempre grabé por locaciones. Estamos acá y grabamos todo el día, todo lo que podemos, no sé, abrimos 10 capítulos, 15 capítulos y metemos esta oficina por lo menos todo el día. No, ellos van, cambian el set, es genial. Digamos, es un... A ver, están apostando a que en Brasil nunca han hecho un éxito que rompa todo, que sea lo más visto, que un producto brasileño sea lo más visto de Brasil. Están apuntando a que este sea el producto que la rompa. Ojalá, por el bien mío, lo sea, pero hay que ponerle mucha plata para que las cosas salgan de esa manera. Nosotros nos tenemos que acostumbrar a lo que tenemos. Cuando la tenemos que gastar bien, y cuando no la tenemos que gastar bien también. Entonces, es muy importante, vuelvo a lo del guión, es muy importante una buena relación con el guionista, el director, el showrunner, que esté realmente una persona muy metida dentro para que nosotros tengamos un producto de excelencia. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, porque yo seguir hablando así solo. Una manito alzada por ahí. Estaba primero, ahí está, Tonal Entertainment.
Sí. Muchas gracias. Buenos días a todos, Javier. Buenos días. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Perea y me ha llamado la atención qué tanto se debe reflejar en el presupuesto o cómo termina reflejándose en el presupuesto justamente toda esta preproducción tan válida que estás planteando. Es decir, hay que tener 2, 3 meses de anterioridad, un mes. ¿Cuánto tiempo debe comenzar a trabajar el equipo preparándose para poder llegar al rodaje, a la etapa de producción? Muchas gracias. No, no hay por qué. Mira, nosotros, por ejemplo, para la novela de 40 capítulos que vamos a hacer en Colombia, vamos a arrancar con una preproducción de 4 meses antes, para que todo el mundo, a ver, esté bien empapado. A ver, arrancás con un grupito muy chico, digamos, y después se va sumando la gente. Obviamente entra arte, entra toda esa parte para que todo quede, digamos, esté acorde y todo. Pero lo que es la lectura y todo eso, vamos a arrancar 4 meses antes. Y seguramente con el elenco vamos a arrancar un mes antes, para que el elenco ya vaya con el director, digamos, ya se vayan poniendo a punto, para que cuando se prendan las cámaras ya todos se conozcan, digamos. Yo he hecho, a ver, he prendido cámaras donde el elenco y la pareja protagónica se habían visto un día y prendimos las cámaras y ellos ya estaban enamorados. Eso no va más. Tienen que conocerse, a ver, la mayor cantidad de tiempo antes. En este caso, ¿qué va a ser? Vamos a grabar los 40 capítulos en 4 meses. Es bastante apretado, hay que darle. Pero vamos a estar 4 meses antes preparando todo para que cuando está toda la plata junta, en 4 meses sacarnos los 40 capítulos encima. Hernán Correa, de Naval Team, levantó la mano. Bien. Hernán, te doy la palabra. Hola, buenos días. Buenos días. Mira, bueno, tengo una inquietud con respecto a la cantidad de libretos que se deben tener. Digamos que hemos tenido como 3 charlas de showrunner y de presupuestos, y digamos, nosotros vamos a ir con las sinopsis o microsinopsis de 12 episodios más un capítulo listo, pero digamos, claro, a la hora de abordar el presupuesto esto va a ser complejo de tener una exactitud, aunque aún así que tengamos reuniones con nuestros libretistas y tengamos como controlado un margen tentativo de gastos. Pero qué tanto la plataforma te va a decir, pero estás loco, ¿cómo me vas a decir que cuesta esto si solo tienes un capítulo, aún así tengas una proyección? O sea, ¿es posible que uno se estrelle con que la plataforma te cierre la puerta automáticamente? O de pronto lo que decía Juan Pablo Buscarín, que se podía negociar un poco, que la plataforma entre al tema en desarrollo desde el libreto. Entonces, ¿cómo abordar esto? Mira, te cuento, Hernán. En el caso de Netflix, en el caso de Amazon, hay situaciones distintas. En el caso de Netflix, no te va a pasar eso porque, a ver, vos vas a hacer la presentación. Sinopsis corta, sinopsis larga, descripción de personajes, primer capítulo. Si arrancan un noviazgo con Netflix, ellos te van a hacer un noviazgo en donde mostrame los primeros 3 capítulos cómo van a ser. Digamos, te pueden, a ver, si venís con un guionista reconocido, una productora conocida, te pueden pagar por ese desarrollo y si ellos después no lo quieren, te lo van a devolver y va a ser tuyo. Y si no, vas a pasar al paso siguiente, donde dame la cantidad de capítulos que vos pensás. Entonces vos le decís, yo creo que va a ser de 13. Entonces, en este ping-pong de ida y vuelta, que es bastante largo,
Hasta que vos no tenés todos los capítulos terminados, ellos no te hablan de cuánta plata te van a dar. Digamos, entonces vos terminaste todo, entonces ellos tienen un cálculo, digamos, que no es tan difícil de... A ver, primero y principal, tenés todos los capítulos terminados. Entonces, ya está, vos podés presupuestar todo. Ya sabés cuál es el elenco, cuánto vas a tardar, digamos, cuáles son los efectos especiales que vas a tener, todo. Y ellos tienen ese cálculo de, a ver, ellos tienen cargado 14 millones de novelas, cuál es el costo de cada novela, la tuya se compara con cuál, digamos, así fueron bajando los costos. Netflix en un momento arrancaba con novelas de $1 millón el capítulo, digamos, series de $1 millón latinoamericanas, y la están bajando. Las de 600, si estamos hablando de una serie A, estamos hablando de una serie de 12, pero con acción y todo, si no, hay a ver, no quiero tirar nombres, nada, pero hay un montón de series de 12 que costaron 350, digamos, hay, digamos, han bajado bastante y ellos tenían esas series en $1 millón. Entonces, el capítulo. Eso de tener un capítulo y pasar un presupuesto, el presupuesto vos lo vas a pasar cuando ya llegaste a la etapa de ya tener, ya todos los guiones, digamos, están todos leídos, está todo bárbaro, no te van a ni preguntar cuál es el presupuesto estimado. Quizás, a ver, según con qué relación tengas vos, te digan, ¿y vos cuánto estimás y todo? Y bueno, y hay un valor de mercado. Entonces, por eso yo aconsejo ir a las ferias, porque vos vas a las ferias y donde empezás a hacer relaciones con gente que está vendiendo, si no es un mal tipo y no es un mentiroso, te va a decir la verdad de cuánto está valiendo cada cosa. Y vos vas a tener que estar adentro del valor de mercado. Si todo el mundo cobra el café, digamos, no sé, para ponerle un valor en dólares, $1, y vos tenés un bar, a ver, vos sentís que tu bar es más lindo, puede cobrar $1.10, y si sentís que tu bar es más feo, puede cobrar $0.90. Pero no salgamos con $2 porque va a ser caro, y si salimos con un 0.50, van a sentir que es malo. Entonces, hay que estar en lo que ellos quieren, pero si te llegan a preguntar, pero lo primero que les va a importar es el guión. Sin el guión no llegás al presupuesto. Vale, perfecto, muchas gracias. No, no, ¿por qué? ¿Alguien más tiene preguntas? No, puedes continuar. Bueno, a ver, yo explicaba eso, que sí es importante, que el presupuesto nos preocupa a todos. Lo que pasa que antes veníamos de una televisión donde nosotros queríamos hacer productos maravillosos a muy bajo costo, que era la televisión tradicional. Entonces uno tenía que hacer, qué sé yo, por ejemplo, a ver, les voy a dar un ejemplo, que fue un negocio maravilloso. A ver, Patito Feo, el infanto juvenil, no sé si tienen edad, se acuerdan, no se acuerdan. Bueno, la primera temporada de Patito Feo, también fueron un montón de capítulos y todo, costó $22.000 el capítulo. Y la segunda, porque ya todos habían subido al éxito y todo, costó 50, más del doble. Entonces, pero cuando uno hacía un presupuesto sobre $22.000 el capítulo, que esto que el otro, de la primera temporada, con todo un elenco infantil, que los chicos valían muy poca plata, digamos, todos era una apuesta, era muy importante el costo para ver que la televisión lo pueda pagar, para que la publicidad lo pueda pagar, pueda pagar el costo de todo eso. Ahora, cuando es un éxito y todo suma, suma. Pero ahora, como las plataformas no tienen ese ida y vuelta de los canales, que el canal pone el programa y según cuánta publicidad vendió, sabe si lo puede pagar o no lo puede pagar. Por eso el canal necesita tener el costo bajo. La plataforma lo que necesita son clientes, gente que mire el producto. Entonces, no hay una publicidad arriba del producto. Ellos lo que buscan es hacer productos más exitosos para conseguir más clientes que se metan en la plataforma. Entonces, su plata no pasa por producto, es para todos los productos por igual. Ellos necesitan todos sus éxitos. Entonces, sí, cuando allá hacen una primera temporada y es un éxito, de pronto, a ver,
abre más la billetera, como digo yo, para repartir más plata, sí, eso sí pasa. Pero en el estándar, ellos tienen un estándar. Y el canal, la diferencia de un canal, sabe que tiene un límite de plata en tal horario, sabe que, no sé, puede, supongamos que pueda decir, no sé, $100,000 a las 9 de la noche en RCN. Entonces, ¿cuánto? Y puedo pagar una novela a 80 para que me queden 20. Bueno, entonces saben que, y de pronto, si es para las 6 de la tarde y tienen 60,000, dicen, bueno, puedo pagar 50 para que me queden 10. Porque tiene cuánta tanda publicitaria tiene en ese lugar. Ahora, si después la novela es un éxito y ellos, en vez de tener $100,000 de publicidad, pasan a tener 200, sí, ese año se la llevan ellos. Cuando tienen que volver a renovar contrato con los actores y todo, ahí es donde se empieza a complicar el costo de esa novela. Pero bueno, los que de pronto sí aceptan paquetes completos son Amazon, que de pronto uno va con un presupuesto y hacen, son, no son tan, sí están, pero no tan metidos arriba del guión como Netflix. Netflix es un tête-à-tête, mandas el capítulo, te lo devuelve, lo leen tres personas, vuelve a ir, digamos. Amazon es como más compra-venta de productos. Sí está la coproducción, digamos, uno puede ir con plata de una provincia, de algún lado, digamos, de un subsidio, digamos, donde ellos pueden meterse en coproducción. Pero, por ejemplo, Netflix apunta que para el 2025 no va a comprar más producto terminado, latas. Por ejemplo, yo a ellos les he vendido las latas de Chica Vampiro, de Heidi, digamos. Ellos todavía siguen comprando latas cada vez menos porque quieren tener toda producción original. Puede llegar a ser una coproducción, pero eso va a ser el siguiente paso a no. Quieren que lo de ellos se vea solamente en el lugar de ellos. Y las coproducciones de ellos son, vos te quedás con tu país, digamos, vemos cuánto ponés, y yo me quedo con el mundo entero. Ese es el estereotipo de producción que ellos hacen hoy. Amazon tiene una situación muy similar. Y HBO no. HBO es solamente es de ellos para ellos. Para mí hoy en calidad de producción y todo son los mejorcitos, pero son los que menos hacen, claramente. Tienen un nicho muy chiquito. Y cuando Netflix hace algo bien, realmente es una cosa genial. Y cuando Amazon hace algo bien, es genial. Digamos, son productos totalmente distintos. No sé qué les podría contar que les pueda llegar a interesar. Alguna. Es que es un mundo tan grande que hay. No los quiero aburrir. No sé si hay algo que les interese. Tengo anécdotas de todos los colores. Bueno, hay la persona que está levantando la mano, Boris Aguanza. La palabra. Hola, ¿cómo estás, Javier? Muchas gracias por la charla, muy interesante. Quisiera saber, sé que vienes de la televisión infantil y juvenil, quisiera saber qué tendencias estás viendo en el mercado, como qué tipo de temas, qué tipo de formatos, qué tipo de cosas está pidiendo más las plataformas o tienen mayor interés o apetito por algún tema en específico. Bien. Hay una revista que es muy conocida en Argentina que es Gente, y yo tengo una columna en la revista donde escribo todos los meses en la columna de la revista sobre televisión. Y una de las notas que hice sobre esa columna es las tendencias. Y hay una tendencia realmente muy... a todo lo que tira, a ver, La Wire, que es esta que se fue para Brasil, es una mujer que mira a una prostituta que le gusta hacer. Hay una cosa como muy sexual en todo lo que está
vendiendo en la televisión. Ellos tienen sus medidoras y las cosas que vienen con... A ver, el sexo con historia, no el sexo, digamos, descolgado. El sexo donde vos estás esperando que esos dos personajes vayan a la cama y sea una cosa cuidada, digamos, eso está andando muy bien. Siempre anduvo, digamos, pero eso, si vos me decís que, a ver, ya de Narcos, de esto, del otro, digamos, ya no hay mucho para decir. A ver, las historias de médicos son un éxito, digamos. Ya, a ver, está todo, a ver, ¿cuál es el plot de la historia? Puede ser totalmente tuyo. Creo que, a ver, creo que el culebrón va bien y sumándole un sexo bien hecho, bien llegado, donde vos quieras que esos dos personajes se encuentren, digamos, no sabría cómo explicarlo ahora, pero eso va muy bien. ¿Qué va muy bien? Los juveniles, ya el infanto juvenil ya se lo quedó Disney y cada vez es más chico porque cada vez, por ejemplo, que era el mercado mío, cada vez los chicos, desde más chicos, miran cosas de más grandes. Entonces, todo lo que es el mundo juvenil, digamos, va con sexo, drogas y rock and roll. Uh-huh. Y diversidad sexual. Entonces, ya los chicos de 10 años están mirando Elite. Ya va por ahí. ¿Cómo se llama esta otra mexicana que también funcionó muy Control bien? Z. ¿Eh? Control Z. Control Z. Va por ahí, digamos. A ver, ya los chicos de 10 años están mirando eso. Y a ver, y cuando encima, cuando el juvenil está bien hecho, no sé, mis hijos y mi mamá de pronto se enganchan mirando el mismo juvenil porque mis hijos le dicen a la abuela que lo mire y la abuela lo mira. Entonces ya no tiene, a ver, el juvenil es un éxito total. Cuando vos metés un buen juvenil con buena historia, buen contenido, bien agarrado, es un éxito. El padre mira para ver qué hacen los chicos. A ver, es una cosa que todos, el chico mira, el chiquitito mira para ver qué hacen los más grandes. El que está en esa edad mira porque más o menos sabe qué es lo que está pasando. El padre mira para ver qué hacen los hijos. Y el abuelo mira de chusma, pero miran todos. A ver, un juvenil bien hecho, picante, con buena historia, es gol. Y si no, las cosas también jóvenes. A ver, estamos hablando de... A ver, si vos me hablás de un producto... Hablo de productos vendibles, productos que van a ser éxito. Si vos estás pensando en una historia para... ganarte un premio y que esto que el otro, quizás es otra cosa la que tendrías que hacer, innovar con algo. Pero productos exitosos, digamos, juvenil, con sexo y droga, va bien. Productos donde los personajes ronden los 30 años y esté todo medio picante también, a ver, un poquito de thriller, algún asesinato en el medio... Digamos, todo rodeado con historias de amor. Digamos, sería casi como que te digo que el sexo sin historia no va. Digamos, no. Pero con historia, sí. Vale, muchas gracias. No hay por qué. Bueno, tenemos otra pregunta en el chat de Media Incorporated. Dice, buen día, quisiera conocer un poco sobre el manejo de los imprevistos con las plataformas. Perdón, no escuché. Buen día, quisiera conocer un poco sobre el manejo de los imprevistos con las plataformas. Mira, uno tiene, a ver, en un presupuesto, a ver, los presupuestos que hago yo, a veces te piden bajar eso, que esto, que lo otro. Yo les calculo un 5% de imprevistos. Algunas empresas me han pedido calcular un 3% de imprevistos, que esto, que lo otro. Cuando vos haces lo que sería un producto, yo siempre lo comparo con la construcción, que era de donde yo venía, que es un llave en mano, vos me vas a pagar tanto, yo te voy a dar el producto. El imprevisto vos lo tenés que tener calculado porque no tenés otra opción.
digamos. Porque, a ver, todo lo que vos vas a perder, si a vos te iban a dar, no sé, 4 millones de dólares por una novela de 60 capítulos y te costó 4 y medio, y perdiste, y el producto lo tenés que entregar igual. Ahora, cuando vos trabajás por un fee de producción, en los años 90 uno podía trabajar por un fee de producción y si te, vos te pasabas, te daban el fee pasado, que esto que el otro, no sé. Sobraba la plata acá. Pero vos podés trabajar por un fee de producción y que muera ahí. Y podés trabajar, a ver, si el imprevisto, digamos, según la plataforma, es un imprevisto, pasó algo para que ese imprevisto, digamos, se haya ido de presupuesto, está bien. Lo que pasa es que si ese imprevisto es, vos no estás produciendo al tiempo que, a ver, ellos te están mirando permanentemente. Si vos no estás grabando la cantidad de escenas que tenés que grabar, te van a ir a tocar el timbre, digamos. Vos tenés un plan, que es tu plan. No sé, a ver, un capítulo ágil, por lo menos tiene que tener, estamos hablando de 45 minutos, pero lo que pasa es que, a ver, en las series, en Netflix, no les importa, el capítulo tiene que ser ágil. No importa si uno dura 35 y uno dura 50. No les importa para nada. No es televisión donde tenemos 15 minutos de tanda. Pero, a ver, para hacer, siempre uno trata de hacer un capítulo más o menos parejo, digamos, para que, a mí me gusta más o menos parejo. Hay algunos que hacen capítulos de 20, otros de 40, digamos. Hay todo. A mí me gustan más o menos los capítulos parejos que duren alrededor de los 40 minutos. Quizás porque vengo del mundo de la televisión. Tiene que tener 50 escenas, digamos, para que sea ágil. Mínimo 50, podés tener 60 cuando van corte y corte, ágiles, pero 50 escenas mínimo. A mí las escenas de más de un minuto, en lo personal, a mí no me gustan, ni cuando las veo ni cuando las produzco. Salvo que sea justo la escena, digamos, que tiene que ser. Entonces, es clarísimo, vos a los 15 días de producción, si vos sabés que tenés un producto que vas a grabar 40 escenas diarias, 30, no sé, lo que te dé la plata, si es serie, si es novela, digamos, si estás muy apretado y tenés que grabar un capítulo por día, todo, es inmediato que vos te vas a dar cuenta de que la plata no va a llegar, porque la plata es tiempo. Vos tenés una multiplicación que va por semanas. Vos vas a grabar 16, 17, 18, 12 semanas, digamos. Si vos, el plan, a la primera semana no lo cumpliste, ya estás sentado en un error. Y a la segunda semana no lo cumpliste, ya no cumpliste la primera, ya estás en un problema. Entonces, el imprevisto no es tan imprevisto. Lo estás viniendo a venir. Viene el agua y vos ves la nube negra. Y del otro lado también la ven. Entonces, te van a ir a tocar el timbre y decir, ¿estás cumpliendo el plan? ¿No estás cumpliendo el plan? No... Ahora, te pasa algo, un imprevisto, qué sé yo, se te enferma un actor, COVID, esto, el otro, y entonces eso te va a retrasar. Bueno, eso realmente es un imprevisto que te puede pasar. Pero no se me ocurren muchos imprevistos que vos no los tengas contemplados. Bueno, continuamos con las preguntas en el chat. Esta pregunta la hace Rayson Velázquez, de La Mina Studios. ¿Cómo ve el panorama de los contenidos de fantasía? Los contenidos de fantasía, a ver, creo que son buenos, que tienen un buen panorama, tienen un... es más complejo, pero a la vez... hay muchos menos que los hacen bien. Entonces, tienen una posibilidad grande de venta si es bueno. Nada, hay poco, pero cuando te sale bien, va muy bien. Bueno, Mónica Gómez está levantando la mano. Buenos días para todos. Buenos días, Javier. La pregunta está dirigida, pues, digamos, a todas las a muchas de las personas que están acá, que son ganadoras de convocatorias, MINTIC 2020 y 2021.
Digamos que el objetivo de muchas de ellas es internacionalizar su contenido, que ya está terminado, pero escuchándote un poco hablar, dices que en Netflix y Amazon no están comprando ese tipo de contenido que ya está finalizado. Entonces, digamos que, ¿cuál sería tu recomendación para ellos? ¿A dónde deben ir o qué puertas deben tocar para que se fijen en esos contenidos que ya están finalizados? Y como un tip o una recomendación a la hora de ellos mostrar esos contenidos. Mira, a ver, están yendo camino a no comprarlo y cada vez compran menos producto terminado. Pero todavía se sigue comprando producto terminado. Pero van camino a no comprarlo. Entonces, a lo que voy, que en un momento, hace bastante tiempo, uno podía animarse a hacer un producto, digamos, y después salir a venderlo sin tener el comprador y ir vendiéndolo feria a feria, distintos canales, que esto que el otro, ese mundo ya se está como terminando. Porque aparte los canales cada vez tienen menos dinero para esos productos y pagan menos. Pero bueno, cuando uno ya tiene un producto terminado, digamos, intentarlo tiene que intentar todo. Digamos, no hay muchas posibilidades, porque ya uno ya la plata la puso toda y tiene que intentarlo todo, tiene que ir, a ver, tiene que ir a las ferias. Ir a las ferias, tener la mayor cantidad de reuniones posibles, que las reuniones vos las vas cancelando y las vas pidiendo y te van diciendo que sí o que no. Y ir y tratar de venderlo, a ver, hay que tratar de venderlo a Netflix, hay que tratar de venderlo a Amazon, digamos, hay que ponerle mucha garra a la venta cuando ya está terminado. Tenés que tener un tráiler del producto de no más de 2 minutos, que puede ser de 3, tener un tráiler corto de uno 30 y uno de 3, que sea súper pegador, que en el tráiler vos te quedes con la boca abierta, y porque la gente mira, y a ver, los que están en la feria miran y escuchan muy poco. Digamos, y se distraen enseguida. Imagínate que ven una persona atrás de la otra, está. Algunos hacen reuniones cada 15 minutos, cuando ya saben que vos le podés traer un producto bueno, es una reunión de media hora. Cuando vos ya sabés que te dan una reunión de una hora, estamos casi en un noviazgo a algo que puede suceder. Y cuando eso ya pasa a un almuerzo, ya estamos prácticamente cerca de concretar algo. Bueno, hay otra pregunta de Firenza MR. ¿Las plataformas digitales sí están fijándose en series de ficción futurista? ¿Vale la pena trabajar en ellos? Mira, no sé qué sería futurista, pero a ver, un éxito ahora es, ¿cómo se llama? El Calamar. Bueno, la serie esa del Calamar, que es de ciencia ficción. Digamos, yo no soy mucho de la ciencia ficción, no es un terreno que yo entienda bien. Así que no, realmente lamento no poder contestar eso, porque no es justo un mercado que yo lo entienda bien. Pero seguramente también cuando hay poco de eso también gusta. A ver, ellos generalmente compran de lo que está funcionando, y un 90% de lo que compran es de lo que está funcionando y lo que ellos creen que va a funcionar. Y hacen una apuesta a lo que podría llegar a ser lo que creen que va a venir. No sabría si ellos piensan que la serie futurista creen que es de lo que va a venir. No, nunca lo intenté, por eso no lo puedo contestar. Pero sí sé que compran un poquitito de intentos a ver si esto va. Pero cada 10, una es de algo, de una prueba piloto para ver si funciona. Bueno, tenemos otra pregunta de Felipe Cano. Felipe Cano, te doy la
te doy la palabra para que puedas realizar la pregunta porque no se te entendió muy bien en el chat. Dale, no, más que una pregunta, era como aportar una cosa a lo que estaba diciendo Javier frente a la presencia de los proyectos realizados a través, digamos, de estas convocatorias del MINTIC, que siempre en la cabeza tenemos como a los mismos jugadores a los cuales presentarles, que son los big players en este momento, como Apple, Amazon, Netflix y HBO, pero están entrando otros jugadores al mercado y por eso es interesante lo que dice Javier de la presencia de los productos en los mercados, porque está esa nueva plataforma que está creando Univision, unido con Televisa, que se llama Aprende TV, Pantalla, está buscando productos, Roku va a empezar a hacer contenidos originales y a comprar productos. Entonces, de estos nuevos jugadores que entran al mercado digital, digamos que la mejor manera de enterarse es viendo a sus mercados y viendo quiénes están buscando ese contenido y no irse solamente por los big players que conocemos ahora. Era simplemente eso. Gracias. Estoy totalmente de acuerdo con Felipe. Lo que pasa es que, a ver, yo les conté mi experiencia de lo que está ahora, digamos, y sí, el mercado de las plataformas se ha agrandado un montón. Por ejemplo, Mercado Libre va a salir con su plataforma. Tengo una reunión la semana que viene para hacer, quieren hacer productos de 10 minutos con una plataforma corta, juvenil, digamos, va a ser una plataforma nueva que la están planteando para salir el año que viene. Hay un montón de gente del mercado, por eso, a ver, es más, yo en estos últimos 2 años no fui a ninguna feria, con esto de la pandemia me he quedado encerrado y hay que volver a ir y hay que volver a tener presencia y hay que conocer gente nueva, estoy totalmente de acuerdo, 100% con Felipe. Bueno, hay otra pregunta de Luis Fernando Ortuz. Hola, buenos días. Pregunta, estamos hablando de series ganadoras de convocatorias de MINTIC. Presupuesto de $16,000 por capítulo aproximadamente. ¿Tienen una real oportunidad de ser compradas por una plataforma? Mira, una serie de $16,000 el capítulo... qué sé yo, puede ser. A ver, veo que con esa plata haría capítulos muy cortos, lo más, digamos, para que el dinero sirva. Depende mucho de la historia. Claramente una serie de $16,000 el capítulo no puede tener muchos efectos, no puede tener muchos actores, no puede tener... A ver, poder ser, puede ser. No es lo normal... Digamos, a ver, si la producción está buena y la historia está buena, se puede vender así haya costado 10,000. Ahora, con esa plata, hacer todo música original, digamos, y todo con ese dinero, lo veo difícil, pero si el producto es bueno, va muy bien. Digamos, se puede vender perfectamente. ¿Alguno otro de los participantes tiene preguntas, tiene experiencias que contarnos, aportes? Hay otra pregunta acá, de Ruspe. ¿Qué consejo nos puedes dar sobre el dossier? ¿Qué características formales debe tener? ¿Qué contenido? A ver, tiene que ser algo corto. A ver, con, no sé, por ejemplo, los... a ver, las fotos se tienen que hacer... A ver, que tenga... A la gente le gusta ver como el personaje de lo que está hablando, para que como que la foto en el PDF te lleve rápidamente al lugar donde lo poquitito de la sinopsis corta te intente ver, digamos. Vos te tenés que tentar mirando, te tiene que llevar, te tiene que trasladar. Tiene que, a ver, el nombre, a ver, una cosa de la que no se habla es del nombre. El nombre es fundamental. El nombre del programa nos tiene que llevar al programa de forma directa. Antes...
hace muchos años fue así, después el nombre pasó a ser algo cool, entonces no importa. Ahora, el nombre tiene que ir de forma directa a llevarnos al programa. Digamos, a ver, si yo te digo, no sé, un producto, no sé, uno de los programas juveniles que estamos llevándole a Mercado Libre, jefa a los 17, ya está. Estamos hablando de una chica de 17 años que claramente va a ser la jefa. Digamos, no hay mucho para pensar. Si ellos con el algoritmo se dan cuenta cuando un producto de pronto que es de excelencia y la gente cuando está haciendo, porque no es televisión hoy, entonces vos tenés 14 mil millones de productos. A veces yo me paso una hora buscando cuál es la próxima serie o película que voy a ver y a veces me termino yendo a dormir sin ver nada, solamente mirando los cartelitos, paso por una plataforma, por la otra. Entonces, cuando el producto tiene punch, cuando el nombre tiene punch de qué es lo que yo quiero ver, no sé, si uno está queriendo ver un thriller, que esto que el otro, y el nombre es Buscando al Asesino, por más que les parezca, uy, qué ridículo que esto que el otro, eso va. En Latinoamérica, o en español, digamos, porque España también lo tenemos adentro, eso funciona. Bueno, continuamos con las preguntas. Magdalena Medio pregunta. Me gustaría saber sobre el caso de documentales. ¿Qué clase de temáticas están aceptando más las plataformas? A ver, no es un tema que yo toco bien, pero sí me lo han ofrecido. En el caso de los documentales, claramente historias reales, digamos, sí, claramente sí es un documental, acabo de decir una tontería, perdón. Hay una cosa así como media de morbo dentro de los documentales que si tiene que ver con asesinatos y digamos, y cosas medias fuertes gustan. Y lo que está gustando mucho es la docuserie, que es un documental, digamos, ficcionado, pero con fotos, videos y todo de lo que pasó en la realidad. La docuserie va muy, muy bien. Se vende muy bien. A ver, hay que conseguir la historia real, hay que conseguir el archivo, digamos, es un trabajo arduo y caro, pero una buena docuserie se vende muy bien. Bueno, Jorge Mario Álvarez pregunta, buen día, ¿cómo tener acceso a las plataformas para enviar un proyecto? Dice que es muy difícil. Bueno, sí, es difícil, porque aparte, ni aunque uno le pasen el contacto, si del otro lado no lo están esperando, tampoco lo van a leer. Ahí no queda otra que invertir tiempo y dinero, ir a las ferias y empezar a contactarse con gente para que a uno le vayan recibiendo el proyecto. Y la otra es, hay comercializadoras donde si les gusta tu proyecto, te llevan tu proyecto y después venden tu... A ver, si es un proyecto donde vos vas a vender el guión, eso es más fácil. Porque, por ejemplo, si vos vas a vender un guión, el guión se vende y la comercializadora se lleva un porcentaje de la venta del guión. Ahora, cuando hay una producción en el medio y todo, conseguir que la comercializadora te comercialice es más difícil porque generalmente las comercializadoras también hacen producción. Entonces, comercializar un guión solo es fácil. Comercializar un guión y vos meterte al lado de la producción es más difícil. O viajás, o no sé, no sabría, digamos, no sé, qué es lo que vos estás queriendo comercializar. Bueno, Media Incorporated nos dice, centrándonos en la producción infantil, ¿hay alguna franja de edad para las que se están comprando? ¿Hay una franja de edad para las que se están comprando más proyectos? Mira, infantil, la franja de edad quedó cortita, digamos, porque los chicos se pasaron al juvenil muy jovencitos. Entonces, infantil quedó corto.
digamos, quedó en una franja, casi te diría, de 4 a 8 años. Entonces, si seguimos así, la producción infantil cada vez va a ser menor. Está siendo cada vez menor. Antes teníamos un montón de producción infantil. Pero, por ejemplo, ahora Disney Channel va a desaparecer porque se va todo va a pasar a Disney. Digamos, antes tenía más productos más diversos. Digamos, el único, a ver, otro gran jugador es Nickelodeon, pero hace 2 productos al año. Digamos, hay poquita producción infantil. Bueno, Raspol nos pregunta, veo que en Netflix se están abriendo los cortometrajes. ¿Cómo ves eso? Lo veo bien, porque aparte no es un mercado que yo nunca he trabajado el cortometraje, lo veo muy bien, porque aparte es lo que yo decía, Netflix va a ir por todo lo que uno podría buscar en un televisor. Entonces, si el que sabe hacer el cortometraje lo sabe hacer bien, es un producto vendible, porque gusta lo... A ver, como están bien, de la misma manera que está la gente que le gusta mirar la novela y mirar 40 capítulos y de pronto tiene 3 temporadas y ya sabe que tiene 120 horas para ver durante el año y es genial y gracias a Dios hay gente así, está la gente que quiere mirar una cosa cortita o capítulos o 4 capítulos, digamos. Lo corto también funciona muy bien. Algunos de los participantes tienen más preguntas, tienen aportes, tienen experiencias para contarnos. Hay otra pregunta. ¿Qué es más, la hace Joana Perdomo, qué es más viable o qué se acostumbra actualmente? ¿Vender la idea o negociar coproducción con las plataformas? Y lo que pasa es que son 2 cosas distintas, porque si vos sos un guionista, digamos, o sos una productora que tomó el guión de alguien y todo, la idea, a ver, vos tenés la idea que vos podés vender la idea. Que, algunas, por ejemplo, Disney es un gran comprador de buenas ideas y después lo escribe con gente de Disney. Pero también lo que se vende muy bien es los guiones. Y es un producto que se vende en muy buen dinero, digamos. Entonces, y si vos no tenés una productora fuerte en la espalda, es difícil que te contraten como productora. Tenés que haber producido algo o tenés que haber sido un productor ejecutivo de productos exitosos. O tenés que tener un partner. Si vos tenés una idea bárbara, una forma de salir a vender es juntarte con un partner, con una productora buena y decir, bueno, yo aporto todos los guiones, que esto que el otro, y quiero parte del fee de producción y juntarte con un grande. Pero sí, tenés que arrancar teniendo una buena historia. Una buena productora sin buenos guionistas está cerrada. Digamos, no tiene, hoy en día no tiene que producir. Bueno, no han entrado más preguntas al chat. No sé si quieras continuar con la charla. Felipe, ¿quieres hacer más aportes? Felipe Cano dice que quiere hacer un aporte. Felipe Cano, te doy la palabra. Hola. Quiero hacer un aporte. Dado un poco mi experiencia para como redondear esto que acaba de decir Javier, y es que, digamos, yo afortunadamente he tenido como la posibilidad de tener la doble estrategia y estoy de acuerdo en lo que uno tiene, según el contenido que tenga, digamos, yo he podido presentar directamente en ciertas plataformas mis proyectos, ¿sí? En línea directa a los desarrolladores de contenidos de las plataformas, pero lo que sí he hecho es buscar las alianzas, y esto es como una recomendación, con casas productoras que tienen realmente alianzas y que tienen el tamaño suficiente para enganchar ese proyecto y presentárselo a ciertos clientes a los que yo no puedo acceder.
Lo que sí es verdad al final, y Javier me corrige si me equivoco en algunos casos, pero sí hay que tener muy en cuenta que una vez así uno vaya a la casa productora y luego el proyecto vaya a la plataforma, en el caso de las plataformas, lo que decía Javier, que me parece que es importante ahí, uno debe negociar con la casa productora, si se va en alianza, el fee de producción, ¿verdad? Porque les estás evitando un costo al que ellos no están gastando, que es el desarrollo, porque ya lo hiciste tú en tu casa, digamos. Con lo cual, con la casa productora con la que te alíes, puedes tratar de negociar ese fee de producción. Lo que sí no puedes negociar es ya cuando, si vas solo o cuando vas con un productor, más beneficios hacia adelante, porque el IP, digamos, con la plataforma se lo coge todo completamente, ¿no? Yo vengo del mercado de diverserías y un poco la discusión que se generó muy grande de eso era que los productores estaban muy preocupados por esa entrega completa del IP y estaban tratando de generarse alianzas para hacer coproducciones para luego vender las adquisiciones. Pero creo que es importante uno saber, como dice Javier, qué quiere exactamente con el proyecto. O sea, quiere vender solamente la idea, quiere vender la idea y tratar de escribir el guión, porque también es posible que cuando ya el cliente compre, te termine desvinculando del proyecto y uno, de alguna u otra manera, puedes tener una exigencia sobre eso, pero dependiendo también un poco el nombre que tengas en el mercado y ellos la potencia que te vean como autor, pero entender también qué cosas pierdes en ese viaje, que te conviene a veces perder para que te posicione en el mercado, porque si bien sabemos, una vez entres en el mercado de las plataformas, luego seguir navegando ahí es mucho más fácil. Entonces, a veces perder, como decía Maturana, es ganar un poco, pero todo depende de lo abrazado que estés en tu contenido. ¿Qué piensas de esta reflexión, Javier? No, estoy totalmente de acuerdo. A ver, hoy creo que, a ver, ningún autor, a ver, en las plataformas ningún autor se queda con una parte del IP, porque aparte no hay nada para vender a otros canales y se lo van a quedar para toda la vida. En un canal de aire, que uno se quede con algo de la propiedad intelectual, puede ser, digamos, a ver, yo veo que en los últimos 5 años no le pasa a nadie. Podría haber alguien, siempre hay alguien que hace una mejor negociación que uno. Entonces, pero también uno lo que tiene que considerar es que hoy te pagan lo suficientemente bien por el guión para que vos lo cedas para toda la vida. Y si es un éxito, ojalá, para que después se hagan otro y otro y otro. Entonces, aliarse a una productora para que también te lleve el producto por todos lados y todo, está bien, porque de pronto la productora, a ver, va a llegar y gasta plata en eso, y aparte invirtió en tiempo y plata, contactos, viajó, invitó cenas, viajes, digamos, hay una inversión, digamos, y sí, claramente, el guionista ha hecho una inversión de tiempo también, pero arrancar con, si uno es un guionista, está hoy en un momento, un buen guionista está en los mejores de los mundos, porque todas las productoras están desesperadas por guiones que peguen, que sean buenos para salir a vender. Porque hoy un buen guión, si uno tiene la posibilidad de que lo escuchen, un buen guión se vende automáticamente. Es pan caliente. Bueno, Héctor Chiquillo Ibáñez nos dice, quizás si nos puedes hablar un poco más sobre el pitch. A ver, no se me ocurre qué decirles. A ver, el pitch es cuando nosotros hacemos la presentación de lo que estamos vendiendo. Entonces, esa presentación tiene que ser hasta actuada, digamos. Uno, ser simpático, ser divertido, contarla con mucha emoción. Nosotros tenemos muy poco tiempo para hacer una presentación de una novela o una serie, digamos, ya me quedo con las novelas, pero muchos pasaron a la serie, pero las series terminan siendo novelas más cortas. Entonces, el pitch tiene que tener, a ver, un buen gancho para que cuando yo te cuento de qué trata, inmediatamente vos quieras escuchar lo que va a continuar.
Entonces, es importante que nosotros seamos simpáticos, agradables, que tenga un toque de comedia. Lo que estamos contando, digamos, tiene que tener algo. Y a ver, y es una cuestión de estudiar, al que tengo enfrente. Digamos, no es más que, cuando estamos haciendo un pitch, no somos más que un vendedor vendiendo lo que nosotros estamos vendiendo. Entonces, el mejor autor quizás no te hace un buen pitch. Y quizás un excelente productor, director, o un excelente vendedor. Yo conozco vendedores en las ferias que son una máquina de vender y nunca estuvieron adentro de un set. Pero vos le das y te lo venden con alma y vida, digamos, y son una cosa genial. Y nunca estuvieron adentro de un set. Digamos, hay que ponerle mucha pasión a la hora de, cuando tenemos la oportunidad de hacer un pitch, ponerle mucha pasión sin exagerar a la hora de venderla. Ahora, lo que yo dije en un principio, donde vemos que hay algo que nos gusta, no tratemos de convencer. 180 grados y vamos para otro lado para que nos sigan escuchando. No nos quedemos en, no, porque esta parte de la idea es buena porque lo estudié y todo, porque eso no sirve. Bueno, seguimos con las preguntas en el chat. Esta pregunta la formula Media Incorporated, dice, respecto a lo que dice Felipe, una productora alguna vez nos mencionó que cuando se vende una idea para una serie, se puede negociar la posibilidad que uno como creador pueda hacer el showrunner de la serie. ¿Esto realmente es posible o depende del nombre y experiencia de quien vende la idea? No, sí, posible es, porque el showrunner es el autor de la serie. Y sí, no, posible es. Lo que pasa que para darle el lugar de showrunner al autor, y tiene que ser un autor reconocido, porque es una posición muy grande. El showrunner viene arriba de todos, de todo lo que es la parte artística. Digamos, el showrunner está con el director de arte y le dice cómo se imagina el arte, está con el director y le dice cómo se imagina que los actores lo van a hacer. Digamos, es una posición hermosa, pero, si es tu primer novela vendida, que esto que lo otro, es difícil. Pero sí, ese es el showrunner. Es corazón del guión, digamos. Puede ser el guionista o... Un ¿qué hora son? Son las 9:30, ¿no? ¿A qué hora es? 40. ¿A qué hora es? A las 10. Por favor, Douglas, que se activó el audio. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Douglas. Listo, ya puedes continuar, qué pena contigo. Felipe, tienes en silencio. Javier, tienes en silencio el audio. Tienes desactivado el micrófono. Ahí está. Listo, ya, perfecto. Bueno, Oscar Andrade. Hola, pregunta. Hola, Javier, ¿qué experiencia tienes con series de animación? Nuestro proyecto más reciente está enfocado a Cartoon Network, pero también bien tenemos uno que podría interesarle a Discovery Kids. ¿Consideras que son un mercado completamente diferente o comparte características de presupuesto y producción con el live action? Con el mercado de animación no tengo ninguna experiencia, salvo que yo tengo una sociedad con Mondo TV, que es con lo que hicimos Heidi, que ellos son... Mondo TV, si después lo busca,
es la productora número 2 del mundo en cantidad de horas de animación. Y ellos se dedican a la animación a los chiquitos más chiquititos, a los de 2 a 4 años. Y ellos son una máquina de producir animación. Yo iría por eso, otra posibilidad de ver si es venderle guiones de animación, animación terminada, digamos. La animación camina, y camina muy bien a la hora de vender. Sigue gustando. A los chicos, creo que pasan de la animación a directamente a mirar Elite. No hay por qué. Bueno, los invitamos a formular preguntas. Aprovechemos esta oportunidad con este experto en el tema. Listo. Mudra Films levantó la mano. Te doy la palabra. Gracias, Luz Marina. Buenos días, Javier. Muchas gracias por este espacio de encuentro. Me gustaría preguntarte desde tu experiencia, ¿qué relación has tenido con los festivales enfocados en series y también con estos festivales que usualmente están conectados con el cine y le están dando espacio tanto en momentos de mercado como de exhibición a las series? Nosotros hicimos recientemente una serie juvenil llamada Las Buenas Costumbres y pues nosotros venimos desde la creación pues autoral e independiente, desde la producción cinematográfica. Entonces, consideramos que este podría ser una buena ruta para nosotros, dado que somos pues muy nuevos en la creación de estos contenidos. Entonces, me gustaría conocer un poquito sobre tu experiencia. Muchas gracias. Mira, yo nunca me metí en el mundo de los festivales, subsidios, pero es un mundo excelente para arrancar. A ver, si yo hubiera arrancado más joven, hubiera arrancado por ahí. Ese mundo para arrancar, porque aparte vos lográs algo que te lo ganás con todas las buenas de la ley, te dan la plata para poder realizar el producto y con ese producto terminado es ideal para de pronto decir, yo ya hice esto, digamos, ir a mostrárselo a gente que realmente no te va a subsidiar, sino que te va a comprar, el verdadero cliente. Entonces, me parece una cosa genial. Yo tengo una gran amiga mía que es más grande, digamos, tiene 70 años, y ella toda la vida ha hecho 2 películas en Argentina por año para el Inca, digamos, y tiene una relación perfecta y lo lleva bárbaro y ha hecho una productora espectacular. Y nada, es un mundo que hay que saberlo, a ver, llevar y caminar, y también hay que caminarlo, porque los festivales, a ver, es como las ferias. Hay que agarrar, presentarse, ir al festival, presentar en el festival, esto, el otro. Lleva un montón de tiempo, pero cuando uno llega, la satisfacción es enorme. Vale, muchísimas gracias. No hay por qué. Tenemos más preguntas, inquietudes, sugerencias. Queremos recordarles a todos que esas charlas se dan en el marco del proyecto Promoción Audiovisual Colombia, del Ministerio de ASTIC, Teleantioquia y Telecafé. Agnacinema levantó la mano. Te doy la palabra, Agnacinema. Estás en mute. Estás en mudo. No se te oye, o no sé si soy yo. No se escucha. No se te escucha. O si tienes una pregunta, la puedes dejar por escrito, Agna.
Bueno, mientras Agna soluciona su problema de audio, Teleapro tiene la mano levantada. Teleapro, te doy la palabra. Muy buenas, gran saludo. ¿Cómo, Javier, cómo sientes tú el espacio para la producción de contenido étnico? Nosotros nos dedicamos a hacer contenido afro, de series, documentales, de ficción. ¿Cómo sientes internacionalmente el espacio? ¿Crees que hay una apertura para este tipo de productos? 100%. Cada vez están pidiendo más cosas de nicho. Por ejemplo, para decirte una cosa, a ver, que me pasó a mí ahora este año, que una productora canadiense salió a hacer como un concurso que, bueno, están presentados con una productora española, con Secundino Velasco. 10 películas de 3 millones de dólares cada una, 30 millones de dólares en 10 películas sobre publicidad para la religión católica. Entonces, de la misma manera que, por ejemplo, han hecho series bancadas por la religión judía, la religión católica, creo que lo étnico va perfecto, digamos. Hay gente para poner plata directa en cada uno de los lugares. Sí, me parece bárbaro y te felicito. Gracias, espero que veas entonces próximamente nuestras dos series ya que terminando. Gracias. Encantado de verlas. Bueno, yo no sé si Agna Cinema ya solucionó el problema del audio. Para darte la palabra. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ah, bueno, listo. Javier, mucho gusto. Soy Mauricio Montes. Un placer, Mauricio. Bien, mira, ahorita que estaban hablando tú y que Felipe Cano también hizo ese aporte de aliarse con una productora más grande para poder, si uno tiene un muy buen contenido y aliarse con una productora más grande, ¿qué porcentaje del fee uno podría como negociar con ellos como para ir con buen pie y que pues uno no salga ahí como más o menos? Yo sé, hay veces que, como decía Felipe, pues perder es ganar un poco, pero ¿cómo hacemos para no perder tanto, la verdad? Entonces, ¿cómo podemos negociar bien con una productora más robusta el hecho de esas alianzas? Mira, en tu caso, ¿vos tenés el guión? Sí, bueno, yo tengo el guión y los derechos de todo. Perfecto, listo. A ver, te lo voy a hacer simple. Por ejemplo, un valor promedio de una productora es el 10% de fee de producción. Cuando sos una productora chica te pueden ofrecer el 8, cuando ya sos una productora que exitosa te pueden ofrecer el 12, y cuando venís montado arriba de un éxito tremendo, podés llegar a un 15. Seguramente hay gente que ha hecho negocios más maravillosos que yo, pero eso es un valor, ponerle un 10 es un valor lógico. Cuando vos tenés un guión, la alianza con la productora, a ver, porque la productora te podía solamente comprar el guión. Entonces, cuando vos tenés un buen guión, lo que tenés que preocuparte primero es cobrar bien ese guión. Ese guión en una producción no es necesario que sea un aporte gratuito a la producción. Entonces, los guiones hoy de buena calidad se pagan muy bien. Digamos, vos podés tener guiones de series que lo pueden pagar desde $3,000 el capítulo, de novelas, de 40, 60 capítulos. Te lo pueden pagar de $3,000 a $15,000 el capítulo, según quién seas vos. Entonces, ya ahí tenés una buena plata asegurada. La productora, vos sabés que va por un 10% de fee de producción para poner un número promedio. Si de eso, porque vos lo acompañás y esto y el otro, y si te da un 1, un 2% de ese 10, y él se queda con el 8, y hace la producción, y salió a hacer la venta, y todo, está bárbaro, es un negocio hermoso, digamos, porque vos te llevas la plata que corresponde por el guión, en la situación en la que vos estás,
y que la productora te comparta un 10, un 20% de lo que fuera su fee de producción. Es un negocio bárbaro, no es perder, es ganar, ganar. Porque si tu producto funciona y vos te volvés un guionista exitoso, cada vez vas a cobrar más por el guión y cada vez vas a poder pedirle un pedacito más a la productora que hace la venta. Y ya después llega un momento que vos, como un guionista famoso, te van a buscar directo a vos. Entonces vos ya, ya saben lo que están buscando, un producto tuyo. Vale, gracias. Gracias, Javier. No, no hay por qué. Tenemos otra pregunta en el chat. Está la fórmula Luis Fernando Orduz. Luego de un proceso en la TV pública, sin duda las convocatorias y apoyos del Estado han sido importantes para eso. Javier, ¿qué camino aconsejaría para pasar el mercado comercial en cuanto a contenidos y presupuestos y cómo llegar a los compradores? A ver, para llegar a los compradores, volvemos a lo mismo, es ferias, contactos, conocer gente, digamos, un amigo de un amigo, hay que salir y moverse, digamos. Si vamos siempre al mismo bar, vamos a conocer siempre la misma gente, el mismo mozo. Entonces, para llegar al mercado comercial hay que salir y hay que moverse. Cuando uno viene de la TV pública, también puede hacer un programa exitoso en la TV pública, que no importa que lo haya visto millones y millones de personas, sino que el programa haya sido bueno y esa sea nuestra carta de presentación para salir y conocer gente. Es eso, digamos, hay que agarrar y moverse. Yo entiendo que uno a veces en una situación de confort se va quedando y va creando y crea cosas maravillosas y todo, pero la venta no es otra cosa que venta. Hay que salir, llamar, moverse, conocer gente, es venta. Muchas veces por eso muchos grandes autores hacen poquito porque no se mueven hasta que encuentran una productora que salga a venderles. Bueno, tenemos otra manito levantada. Alex Rodríguez, te doy la palabra. Hola, hola Javier, muchas gracias. ¿Qué tal, Alex? Hola a todos. Bien, bueno, esto más que sobre todo es una reflexión que nace de las conversaciones que hemos tenido a lo largo de estos talleres que hemos recibido. Y es una propuesta, por sobre todas las cosas, ¿sí? Porque estoy escuchando, hemos escuchado la importancia de acudir a las ferias, pero es una posibilidad que los pequeños productores no necesariamente podamos tener. La inversión que significa ir a estos mercados luego de ganarse un estímulo y luego de haber participado en una convocatoria como las del Mintic, que evidentemente nos deja con un producto que consideramos para la venta, pero que hay que entregarlo a una distribución, ¿cierto? Eso por un lado. Entonces, lo que se me ocurre y lo que estoy viendo es que además las convocatorias nos permiten llegar con proyectos que con un límite presupuestal, evidentemente, porque pues así son las condiciones de las convocatorias con las que nosotros nos financiamos, la mayoría de los que estamos acá, ¿cierto? Pero la propuesta es un poco más, y no sé, aprovechando que María Cecilia Londoño está acá, es una puerta, una ventana para el desarrollo del guión y que este desarrollo puedas presentarse justamente, llevarlo a un mercado, porque hay muchos guionistas o muchas historias que por recurso o por la naturaleza o el espíritu de la historia no se puede presentar en estas convocatorias con los presupuestos que se pueden hacer acá, pero sí serían unas grandes historias que se podrían llevar a los mercados internacionales. Entonces, una posibilidad para que estas grandes historias que están allá guardadas en los cajones puedan salir y puedan financiarse y puedan llevar a llegar a esos mercados. No sé si me hice entender con la propuesta. Sí, a ver, si estamos hablando de historias, de grandes historias, de buenos autores
que no tienen la posibilidad de llegar al mercado, no queda otra que aliarse con una productora que te lleve la historia al mercado. Digamos, porque es difícil que digamos, que el comprador que no conoce al autor lea la historia, porque si no sabes, imagínate, leen 14 millones de historias. Entonces, confían en productoras que les llevan cosas que están para leer y, digamos, a ver, es una cuestión de relaciones. Entonces, léeme esto que está bueno, digamos. Hay que usar intermediarios. Si uno no tiene la posibilidad de ir y moverse uno, no queda otra que usar intermediarios y no es perder plata. A ver, uno está, no está poniendo plata para que eso se mueva. Ahí me gustaría, perdóname que te interrumpa, Javier, si Pilar nos puedes ayudar para contestarle a Alex frente al tema. Aquí lo que pasa es que la plata del FUTIC es para contenido como tal, pero Pili, si nos puedes complementar. Claro que sí, María C. Aquí el punto es que, como tú lo acabas de mencionar, el contenido, el recurso del Fondo Único de TIC está destinado para contenidos audiovisuales como tal. Nosotros en MinTIC, bueno, un segundito que tengo retorno. Listo, qué pena. Nosotros en MinTIC, como para ayudar a potenciar el sector, decidimos meter desarrollo, porque antiguamente las convocatorias anteriores solo tenían preproducción, producción y postproducción, ¿verdad? Nosotros, para incentivar el sector, pues metimos como recursos, invertimos recursos también para la etapa de desarrollo, para que ellos puedan escribir su guión, para que puedan escribir toda su propuesta audiovisual, de arte, demás, todo lo que se hace en la etapa de desarrollo, y por eso se amplía el presupuesto. Y además, pues tenemos esta estrategia del PAC y de Media Labs para la distribución. Digamos que intentamos ampliar para llegar a todo el ecosistema audiovisual en toda la cadena de valor. Pero el recurso del Fondo Único de TIC, como lo dice en la ley, es para los contenidos audiovisuales. Por eso, en el año vigente que se ganan el premio, tienen que tener el contenido totalmente finalizado. No podemos financiar una etapa de desarrollo, podríamos financiar preproducción, producción o postproducción, que es lo que está en la ley, pero no podemos tener solo un fondo para el desarrollo. Exacto, y parte de estas charlas y esos talleres que estamos desarrollando, que el año pasado, digamos que lo desarrollamos a través de RTBC, compró imágenes para algunos de los productores. Lo que queremos es, como menciona Pilar, fortalecer ese ecosistema, pero no podemos, digamos que no podemos poder tener más recursos para el tema del proyecto como tal, sino simplemente como para el tema del contenido en particular. Esa es como la respuesta que tenemos desde MinTIC. Muchas gracias, María Cecilia. Y Pilar, muchas gracias. Bueno, tenemos dos manitos más levantadas y una pregunta por el chat. Faltan 3 minutos para que se acabe la reunión. No sé si tú, Javier, nos das espacios para contestar esas preguntas. Sí, por supuesto que sí. Listo, entonces seguimos con Felipe Cano. Te doy la palabra, Felipe Cano. Hola, te iba a hacer una pregunta como muy rápida y luego creo que Alex pone una cosa en la mesa que me pareció muy interesante y que está bueno proponerlo sobre la mesa. Voy a hablar primero de la reflexión a la que me lleva Alex y creo que sería muy interesante, y esto lo pongo sobre la mesa, que a través del MinTIC se pudiera buscar, como las plataformas están buscando siempre nuevos creadores, ciertas alianzas con esos players como a manera de coproducción, como lo están haciendo los canales, ¿sabes? O sea, que Netflix se interese en esos contenidos que van a hacer, o Amazon, o el que sea, y digamos, o ayuden ellos a hacer coproducciones de cierta manera con el MinTIC, o a través del MinTIC poder llegar a esos clientes potenciales. Entiendo lo que dice María Cecilia, que no es un gasto que se le pueda meter al presupuesto de la ley, ¿cierto? Digamos, si se hacen esas alianzas, de pronto ese gasto puede venir de otra manera, ¿sabes? Como de otro tipo de fondo que ayude a coproducir el fondo del MinTIC. Me refiero como para que esas alianzas queden
que uno pueda asegurarse también de que puedes tener esa vitrina. Creo que ese espacio, esa reflexión está súper interesante. La pregunta ya, Javier, directamente es, ¿cómo ves cuando los productores son pequeños y, digamos, tienen esta idea, la han trabajado durante años, cómo ves los attaches que puedan tener al proyecto para que de esa manera no necesariamente ir a una productora grande, sino a través de un actor, sino a través de un director que ya tiene un reconocimiento? ¿Cómo crees que funcionan esos attaches al proyecto al momento de poder llegar a esos players grandes al tiempo? Los actores, tiene que ser algún actor muy particular para que llegue a mover en un canal o en una plataforma. Tiene que ser como un gran actor que venga con un autor que realmente lo conozca. Los directores, a ver, yo no me he cruzado muchos directores en las ferias, digamos, no son de moverse tanto en las ferias. Lo que creo que podrían solucionar ustedes acá con... A ver, en el caso de Argentina, está en las ferias, hay un stand del Inca, en donde si vos te anotás, que esto, que lo otro, a ver, no te llevan tus proyectos, pero, a ver, te consiguen pasajes a menor valor, la entrada gratis a la feria, vos podés estar en el stand del Inca, a ver, como que reservás la mesa para poder tener reuniones y todo. Quizás con el ministerio podrían ustedes lograr alguna presencia, digamos, en las ferias, y sumándole a eso, quizás algo que el Inca no lo hace, a ver, te ayuda con, ahorro en el pasaje, ahorro en el hotel, la entrada gratuita y te presta la mesa. Digamos, tú tenés que anotar con todas las cosas y la verdad que te ayuda en un montón de plata, digamos. Pero no te vende tu producto. Quizás el ministerio, digamos, podría en su momento con plata y llevar productos y todo, y también hacer como de manager de los autores a las cosas que le guste al ministerio. No sé, se me ocurre, qué sé yo. No, así es, Javier. Nosotros, antes de que le den la palabra a la siguiente persona que tiene la mano levantada, nosotros hemos venido desarrollando un trabajo no desde mucho antes que manejáramos las convocatorias con los canales regionales con grandes casas productoras, es decir, trabajábamos con ellos, traíamos la marca a Colombia para que produjeran con los canales en un tema de coproducción para poder hacer un, digamos que de alguna manera, un intercambio de conocimiento. Es decir, estos grandes venían y producían acá con el acompañamiento del canal, el equipo del canal estaba involucrado y podíamos de alguna manera hacer un tema de intercambio. ¿Qué ha pasado, y esto para Felipe, con las grandes plataformas o con otros canales? Sí hemos avanzado en algunas conversaciones con Fox, con History, con Nickelodeon, pero ellos a veces, o lo que vimos el año pasado es, por ejemplo, Amazon quería formar parte de los jurados de la convocatoria y eso no lo permiten los recursos públicos. Pues, digamos, lo podríamos hacer con Amazon, pero ¿por qué no dejo a Fox? ¿Por qué no dejo a Netflix? ¿Por qué no dejo a...? ¿Sí me entiendes? Porque ellos son los que quieren seleccionar el contenido. Ellos nos decían, si nosotros formamos parte del jurado, podemos seleccionar los contenidos que nos interesan a nosotros como plataforma, como canal. Entonces, ese es un proceso que lo estamos, digamos que estamos intentando buscar alternativas para ver cómo podemos dar mucha más representatividad a los productores a nivel internacional o con unas casas diferentes. Listo, le doy paso a Yuldor Gutiérrez, que tiene la manito levantada. Hola, buenos días, hola Javier, hola María C. Quería entrarle a un tema que tiene que ver sobre algo que se ha planteado en cada una de las charlas y que tiene que ver con el deseo de internacionalizar los premios que se han ganado y quienes han producido algunas series de 6 capítulos y hoy día tienen el deseo de internacionalizarlo. De repente Javier nos da una luz diferente a la que yo estoy viendo, ¿verdad? Yo creería que quienes ganaron el premio y produjeron esa serie están en el mejor escenario. ¿En el mejor escenario por qué? Porque tienen el guión, tienen la producción y tienen 6 capítulos. A mi juicio, creo que de esos 6 capítulos puede salir un buen tráiler, puede salir un plot
bien fuerte para salir a vender. Esa es una primera. Una segunda instancia para salir a vender, vender esos, esa historia es, como ya se planteó con actores regionales y cumplió la función de lo regional, de adelantar la industria, de fortalecer la industria regional, que es un poco lo que buscan los premios MICTI, ahora, al abrirse a este mundo internacional, esa misma historia se puede plantear con actores de reconocimiento internacional, ya sean mexicanos o, bueno, en toda Latinoamérica. Esa misma historia se puede transformar en algo más poderoso. La otra línea que puede ocurrir con esas historias es poder visualizarla o a 12 capítulos o en series y fortalecer esa historia. Llevar el tráiler y proponer hasta dónde puede crecer la historia. Porque los recursos de MICTI nos permite llegar a un público específico y con unas fortalezas técnicas y creativas específicas, que son extraordinarias. Pero si vamos al mercado internacional, creo que lo que se debe proponer es adaptar esa historia a ese mercado internacional. Difícilmente una serie de 6 capítulos como se producen a nivel regional pueda tener cabida, puede existir y puede suceder, pueda tener cabida en un mercado internacional, ¿verdad? Habría que transformarla. Yo puedo poner un ejemplo. Cuando hicimos la serie que se ganó los 13 premios en Telecaribe, aún así, esa serie difícilmente pueda tener posibilidades en un mercado internacional si le apostamos a las plataformas. Pero muy, de pronto puede tener en algunos mercados un poco más pequeños o canales regionales de otras regiones. Esas son posibilidades, ¿verdad? Pero esa que fue la serie con mayor premio, por sus calidades técnicas, ¿ya? Y temas de derecho, difícilmente tendría esa posibilidad. Habría que crecerla más, habría que ampliarla más hacia una música del Caribe y no solamente contar la historia de la protagonista que hicimos en ese momento. Digamos, hay que crecerla para llevarla, ¿verdad? Lo planteo como posibilidad y reconocer que estamos en la mejor posición. Para eso, Javier, te quería contar una historia, por ejemplo, y que tenía que ver en la época que ustedes hacían Patito Feo en Argentina, que uno salía a vender solo con una paginita, una historia, y tiene que ver como tú arrancarte la charla, en que te refieres a que lo fundamental está en el guión y en la historia, ¿verdad? Hoy día eso se sigue manteniendo. Nosotros en su momento hicimos Grachi con Nickelodeon, ¿ya? Y fueron mucho tiempo de sentadas, de almuerzo, de conversación, solo a partir de una historia pequeña y con un escrito, un párrafo, con ese párrafo salimos a vender, ¿verdad? A partir de ahí logramos que Nickelodeon invirtiera los primeros $50,000 en realizar el tráiler para salir a la venta internacional para ver si podían invertir en el proyecto y finalmente hacerlo. En principio 40 capítulos, después 80, 100, 250 capítulos y varias temporadas. Pero solo, y ahí es a donde voy, solo teníamos un párrafo. Nosotros ahora, con los premios de MICTI, estamos en el mejor escenario, porque ya tenemos la historia hecha. Y si la historia es buena, con esos 6 capítulos, muy seguramente se podrá hacer un buen tráiler para poder salir al mercado internacional, no precisamente para vender la serie, pero sí para transformarla. Yo veo eso como ruta. No sé si Javier, tú que tienes tanta experiencia, la ves para ahí, la ves por ese mismo camino a quienes ya han hecho 6 capítulos con los 600 millones que entrega MICTI para la realización. Mira, primero te quiero felicitar por Grachi porque fue un éxito muy, muy bueno. Yo con Nickelodeon he hecho varias cosas. A ver, he hecho Yo Soy Frankie. A ver,
yo soy socio, ahora ya no, de Francisco Muñoz Televideo. Con él arrancamos para Venevisión, con Salvador de Mujeres, después hicimos Chica Vampiro para RCN, digamos, nuestra relación con Nickelodeon arrancó cuando ellos compraron Chica Vampiro, después hicimos Yo Soy Frankie, después él por otro lado continuó haciendo otras cosas con Nickelodeon, y es una casa con la cual nos llevamos muy bien, y Grachi es un producto muy, muy querido por ellos. Con respecto a lo que decís, sí, para mí vos tenés tenés el mejor pitch de los mundos para salir a vender. Vos tenés un producto premiado, a ver, te digo por lo que entiendo, un producto económico premiado que no tiene la producción, la cantidad de plata que tiene una plataforma, y de pronto quizás no tiene los actores reconocidos que de pronto te pide una plataforma, o las cámaras y el sonido y la iluminación. Pero sí está la historia, y esa historia fue premiada. Entonces, si vos haces un tráiler pegador con una historia que ya está premiada y todo, no hay mucha dificultad. No veo error a la venta. Ahora, dame tu plata, iba a dar un ejemplo, pero un ejemplo tonto. Digamos, si le ponemos plata a esta historia es una historia de plataforma, y sí, si la historia está buena, ya la viste hecha con una realización todo a pulmón, digamos, le invertimos dinero a eso y sí, ya está, digamos, y aparte ya es algo que ya está comprobado, las plataformas ahora están yendo mucho por libros exitosos, ya consideran que si la gente leyó un libro editorial y el libro ese fue exitoso, eso, La Reina del Sur de Pérez Reverte, escrita después por Roberto Estopelo, pasada a ser serie, fue un éxito tremendo. Entonces, la idea de salir a comprar los derechos de La Reina del Sur para llevarla a una teleserie, digamos, porque fue una serie de 60 capítulos, ahora están haciendo la tercera temporada que termina ahora. Fue un éxito tremendo y así lo están haciendo con un montón de libros. Entonces, agarrar un libro editorial exitoso y llevar ese libro a la venta también es bueno, y lo que vos tenés, lo tenés. El éxito ya estuvo producido, podés hacer un tráiler, ya no tenés que invertir plata y salir a vender eso. Me parece una cosa genial. Quizás para agregar, Javier, muchos de los productos que fueron elegidos para esta convocatoria, por lo menos la mitad, tienen esa línea. O sea, son productos que fueron producidos ya, que tienen una primera versión de guiones ya producidos, o sea que podrían tener, digamos, el camino allanado, ¿no? De alguna manera. La mitad de los productos que están en esta convocatoria fueron elegidos de esa manera. Eso es lo mejor que les puede pasar, porque aparte, a la hora de vender, yo soy vendedor, a la hora de vender eso, está fácil. De movida tenés un tráiler para que la gente que no le gusta leer, digamos, de todos los que compran, tienen para mirar, para empezar. Un tráiler cortito, un minuto y medio. Mandame los guiones. Sí. ¿Los guiones se pueden transformar? Sí, vamos a hacer una serie nueva. ¿Le podemos poner un poquito más de esto, un poquito más de aquello? Digamos, hoy en día, te digo, es muy claro, por ejemplo, en todas las series te piden diversidad sexual, pero ya es como un manual, diversidad de color, digamos, tiene que haber de todo, todo lo que pueda haber, tiene que haber todo lo que, porque aparte está hecha para gente joven, entonces, tiene que haber de lo que vos quieras que pueda ser un problema en la vida de cada uno, un sobrepeso, color, sexo, de todo, tiene que haber de todo. Entonces, quizás, en un guión de esos, te lo agarra una plataforma y dice, ¿y esto se puede retocar? Claro, se retoca, se hace los 6 guiones, lo paso a 12, que la historia crezca por este lado, que esto, que el otro. Por eso siempre es importante tener una buena conexión con el autor y tener, claramente tener los derechos, ¿no? Para eso poder salir a mostrarlo y cambiar esos guiones. Bueno, ya hemos llegado al final de la sesión de este taller de formación. Te quiero dar las gracias, Javier, por compartir con nosotros este espacio, con nosotros. Gracias por compartir tu conocimiento y quiero agradecerles a todos los invitados por su participación.
Les informo que esta tarde no tendremos taller de formación. Les estaremos enviando la agenda a sus correos y al grupo de WhatsApp de los próximos talleres de formación. Muchísimas gracias a todos y a todos por asistir. Muchas gracias, de verdad, Javier. Muchas gracias. Los productores que están aquí conectados, que han formado parte de lo que venimos desarrollando desde MinTIC desde el 2020. Y pues nada, aquí seguimos diseñando y desarrollando estrategias para que cada vez podamos tener una industria más fortalecida. Mil gracias. Hasta luego. Mil gracias a ustedes y espero no haberlos aburrido. Les mando un abrazo y un beso grande a todos. Gracias. Gracias, Felipe. Muchas gracias. Muy bien todo. Muy agradecido, de verdad.